El sonido, apenas perceptible, tiene la fuerza emotiva suficiente para taladrar el oído, para hacernos viajar por los campos de la congoja, del recuerdo, la alegría, la pena, de conducirles a una historia que aún estoy muy lejos de entender, pero que al menos me siento desde algún lugar de mi interior. Versión de niña, Macuilxochitl,
cuya traducción sería cinco flores. Lo anterior hace referencia al desdoblamiento hierofánico de lo femenino y masculino, unidad y complementariedad, dualidad cerrada que conforma uno de los ejes de la concepción del mundo de las comunidades nahuas. Chicomezochi evoca una configuración cíclica relacionada con el espacio sagrado, el cual se concibe con los numerales 4 y 3 que sumados forman el 7. Son los cuatro rumbos más el arriba, abajo y el centro. Este último es el punto intermedio, es el hábitat de los seres vivos, lugar desde donde se elevan las plegarias a las divinidades, punto de orientación en el espacio del vivir. El 7 y la flor misma remiten a lo sagrado, al universo florido, deificado, hacedor de la vida. Chicomezochi es el maíz, es la semilla sagrada, es la ceremonia, es el ser mítico, presencia de la unidad, de la totalidad, parte que remite al todo y al mismo tiempo es el todo que se expresa en cada parte. Axis Mundi, imagen con una gran extensión de sabor imaginaria, símbolo que condensa una lógica de saber, una forma de pensar y sentir el mundo. Hasta el día de hoy, el ritual denominado Chicomezochi sigue siendo perseguido por las diversas religiones avecindadas de la Huasteca, las cuales consideran que se trata de una práctica idolátrica y diabólica, al igual que hace más de 500 años cuando comenzó la invasión ibérica, la conquista espiritual y económica. Asimismo, esta práctica religiosa ha sido denostada constantemente por las escuelas, incluso por aquellas denominadas bilingües y biculturales, basándose en el paradigma positivista que niega sistemáticamente otros saberes, principalmente los correspondientes a las culturas matrizales de Indoamérica. La madre de Marcos lloraba porque una parte de la comunidad de Tecacahuaco, municipio de Tapesco, Hidalgo, se negaban a realizar el costumbre y presionaban, incluso de manera violenta, para que se dejara atrás esas prácticas. Muchas de estas personas están en contra de la costumbre, son apoyadas por los sacerdotes y representantes de las distintas religiones presentes ahora en la Huasteca, como es el caso de católicos, evangelistas, testigos de Jehová, entre otros. Para ellas, como para otros habitantes de esta comunidad, sobre todo para las abuelitas, suspender la realización del Chicomezochi es sinónimo de abandonar y desamparar al niño maíz, de voltear la espalda a quien se sacrifica por los hombres para ser el alimento diario. Al parecer, la gente está siendo incapaz de comprender y aceptar que el cereal tiene vida, más aún nos otorga la vida. Las mujeres y hombres sabios de la Huasteca declaran y pregonan constantemente: Él es nuestra sangre, nuestra carne, nuestro sustento. Por ello, cuando se le desampara, dicen en la comunidad que se le escucha llorar por las noches en la milpa, en las veredas, en el traspatio. Desde ahí, desde ese dolor y lagrimear del niño maíz, es que escuchan los oídos abiertos y sensibles de las abuelitas. Viene la fuerza emotiva del llanto de la mamá de Marcos. Sus lágrimas desnudan drásticamente la violencia simbólica que las abuelitas experimentan en lo más profundo de su ser. Chicomezochi, creador de la música y la danza. Existen varios pasajes míticos en donde Chicomezochi aparece como creador de instrumentos musicales. Aunque se hace referencia a diversos de ellos empleados en la Huasteca, es la flauta de carrizo la que aparece en la mayoría de los casos. Llama la atención que algunos de sus músicos señalan la similitud entre el carrizo y el tallo de la mata de maíz, como el rasgo que explica la presencia de este tipo de aerófonos en las ceremonias relacionadas con las primicias de lotes. También aparecen referencias a las características sonoras de la flauta, tales como el timbre agudo que llega a resultar enojoso. Juan Hernández, de la comunidad de Tepechitilla, municipio de Huejutla,
nos refiere. Cuando Chicomezochi estaba grandecito, estaba jugando siempre chiflando. Cuando está grandecito, con un carrizo hizo una flauta y estaba todo el día tocando. Después le dijo a un señor, a la muchacha su madre, ¿por qué tu hijo hace tanto laberinto? Nosotros queremos dormir y no podemos dormir. Dile que ya no esté tocando, que ya no haga laberinto. Hacer laberinto se refiere a un sonido agudo y fastidioso. De hecho, es una de las causas por las que los vecinos quieren deshacerse de Chicomezochi. En la Huasteca se considera que algunas aves, entre ellas los tordos y los pericos, hacen laberinto o son laberintosos. Es decir, tienen un sonido chillón. La similitud entre los sonidos producidos por la flauta y los generados por las aves, además de su relación de parentesco, permite suponer que el sonido agudo es parte de la caracterización del cereal divino. Seguimos con Chicomezochi. Él es el inventor de la música y esta génesis lo vincula al hecho mismo de crear instrumentos musicales. Paulino Hernández nos los ilustra de esta manera. Chicomezochi buscaba un modo de poder tocar y bailar. Al fin encontró un carrizo y con él fabricó una flauta. Él inventó la flauta y también la música. Otro mito relata, había en Santa Marta, Acapulco, un gran carrizal. Allí vivía la señora Trueno y cuando el niño que se quemó y tronó, y de esta manera se comunicó con la señora Santa María, la del carrizal, la señora Trueno. Entonces, la nube que estaba sobre el carrizal dejó caer mucha agua, las arañas se metieron en el tubo de carrizo y las cañas empezaron a cantar. Con tu concha adornada eres una tortuga muy chula y debes saber que toda la gente del mundo te verá y te admirará para que siempre contigo cantarán, principalmente
cuando haya fiestas contigo alabarán a Dios cantando y tocando. Por esta razón, en la fiesta de Todos Santos, tocan, cantan y bailan la conchita de tortuga. Así lo ordenó el muchacho Chico Besochi. Seguimos con los mitos. Decían, se trataba de entrar en un horno al que le ponían leña por debajo. La vieja hizo que se introdujera al muchacho. Tapó cuanto agujero había y puso leña. Pasando un largo rato, cuando juzgó la abuela de Chico Besochi, que ya no existía, fue a ver, pero lo encontró muy contento. Tocaba sones y bailaba al ritmo de ellos. En los paisajes anteriores, observamos que el origen de la música se asocia directamente con el maíz. Así, la música se presenta como un don divino que Chico Besochi da a los hombres y estos deben devolver el don, alabar a Dios cantando y tocando. Hacia 1994, por los meses de agosto y septiembre, llegaba Chico Besochi. Se trataba de unas mazorcas o granos de maíz. Se hacía presente en diferentes lugares de nuestra comunidad. Todos iban a adorarlo a cuantas partes lo encontraran. Llevaban velas, copal y flores, danzas y a veces la banda de música. Unos rezaban, otros cantaban. Venían las diferentes danzas y bailaban frente a Chico Besochi. Cuando lo trasladaban al lugar designado para dejarlo, regaban ante él flores por todo el trayecto. Mucha gente se emocionaba y lloraba. Hace 6 años, un señor andaba escaldando su milpa. Al hacerse el mediodía, se encontró a un niño parado en medio de la milpa. El señor le habló y le dijo: ¿qué haces ahí? Nada, contestó el niño. Ando observando tu milpa que tienes. Está muy bonita. Habrá muy buenos elotitos. El niño, que andaba sin camisa de la espalda, todo pinto, le dijo al señor: estaría bien que hicieras una comida grande. Yo me quedaré aquí. Yo quiero que vengan unos danzantes que yo conozco. Se llaman las varitas. Y que vengan 2,000 danzantes. Todos los danzantes que asistan a la fiesta. Que traigan guitarras, violín y jarana. De diminutas proporciones que consta de 3 cuerdas. Una característica
particular es que estos instrumentos son de pequeñas dimensiones, por lo cual la música que se produce adquiere la denominación de música chiquita. El calificativo refiere a la intensa relación entre las dimensiones pequeñas del instrumental y el carácter cerrado de estas prácticas musicales. Así se saluda con música a los seres que conforman el universo sagrado. Es el llamar delicado, respetuoso, amoroso. Se les convoca a estar presentes en el altar con la finalidad de que escuchen los canarios ofreciendo plegarias, las oraciones, las peticiones. La música, en este caso, es el medio que pone en contacto el mundo de los hombres con el universo de los dioses. Es el medio que ayuda a los individuos de una colectividad a coordinar sus acciones, sus emociones, recuerdos y expectativas. Vamos a tocar un saludo que es el canario tradicional.
correspondencia entre la representación visual y sonora del maíz. Maurilio Hernández comenta que la Xochiquitzahua es el único canario que tiene letra, la cual refiere a la Virgen y a Tonantzin, personajes fundidos en una sola figura. Para este músico, la alusión de la letra Tonantzin Santa María Guadalupe, junto con el hecho que es el único canario que se canta, es una clara muestra del carácter femenino del son y, en consecuencia, de su correspondencia con la vocación femenina del maíz, la Piloxangoletzi. Vamos a tocar esta representación sonora femenina, la Xochipizza. Thank you.
A los parientes muertos se les quiere y se les teme. Son familiares y extraños a la vez. Su transfiguración humana los hace ser otros. Se perciben como seres distintos a pesar de haber sido tan cercanos e íntimos. A medida que corre el tiempo y aumenta el olvido, en la medida en que se desdibujan sus rostros, se pierde la familiaridad, los gestos, los ademanes, las sonrisas, se desvanece la memoria y cuesta trabajo recordarlos. Incluso van desapareciendo de nuestros sueños a pesar de todo ese empeño realizado para mantenerlos en los altares de las casas, cerca de la almohada y del corazón. Poco a poco y a través de las generaciones que van desfilando a través de los años, pasan a ser entes desconocidos, incógnitos y al mismo tiempo tan nuestros, tan nosotros mismos. El levantamiento de cruz que realizan los nahuas de la Huasteca cuando una persona fallece tiene entre uno de los objetivos lograr que el pariente recién fallecido tome conciencia de que ha muerto, pues él mismo ignora este nuevo estatus. Su presencia antes deseada ahora es temida, a pesar del amor de sus familiares y amigos. Ya no tiene cabida en el mundo de los vivos, se ha vuelto ajeno a ese vivir antes cotidiano. Si recién fallecido es renuente a aceptar su nuevo hábitat, si prosigue vagando por el mundo de los vivos, entonces puede convertirse en un ser dañino a la comunidad, e incluso a sus propios familiares. El familiar muerto puede afectar la siembra o la venta de los productos obtenidos del campo. A partir de ahora, solo se le espera en las fiestas de los muertos y se le toca este minuete que se llama la despedida. Sonoridades en el mundo sagrado.
sigan al tiempo de los hombres. No hay más edad para ellos, no hay más relojes, ni prisas, ni apresuramientos para hacer las cosas. Su vida corre en esa temporalidad cíclica, eterna, en ese tiempo sin tiempo. Son los ancestros, raíces y troncos que sostienen el gran árbol de la cultura náhuatl contemporánea de la región huasteca. Fuerzas capaces de mover las nubes y con ello traer el agua necesaria para los cultivos, para hacer crecer el maíz, las frutas, las flores. Confrontan las envidias, ahora acrecentadas por el individualismo propio de un sistema capitalista que valora la ganancia y el capital por encima de la comunidad y de las relaciones humanas. Los huehueve se enfrentan contra la fuerza que atenta contra la sociabilidad. La sátira, el humor y la risa son sus mejores armas junto con los sones de costumbre. En el mes de octubre suenan los cuernos de tono en varios puntos de las comunidades. Irrumpen la sonoridad cotidiana, alternan un pasaje sonoro que tiene tanta presencia diaria. Es el anuncio del chantolo, llamado a los jóvenes varones para encontrarse en este punto oculto en donde tendrá lugar la extraña metamorfosis. Los cuerpos de los jóvenes serán habitados por los ancestros, quienes alegres en su condición de viejos y viejas, retornan al mundo de los hombres para comer, beber, bailar. Forman las cuadrillas de danzantes y salen a deambular por los diferentes ranchos acompañados del violín, la jarana huasteca y la huapanguera, y van de casa en casa bailando los característicos sones de viejos, y tenemos ahora la entrada de los jueves. Thank you.
cumbia. Los ancestros hacen escarnio de los políticos en turno, de los líderes, de los personajes públicos y ficticios, de artistas populares, de antropólogos inclusive, es decir, de aquellos personajes oquitos de lo absurdo, de lo siniestro. La cumbia toma su lugar en el mundo sagrado como un símbolo sonoro del postmodernismo. Es incorporada al ritual aprovechando su vitalidad dionisíaca surgida del comercializado y masificado ethos latino, coadyuvando a construir un texto que permite a las comunidades pensar y reírse del mundo contemporáneo reducido a esta aldea global. La radio pone al día los hechos internacionales y el carnaval o el chantolo se encargan de significarlos a su manera. No es raro que en espacios rituales aparezca Bush y Bin Laden fuertemente abrazados bailando una cumbia, haciendo gala de sus cachondos movimientos de cadera. Mientras que seguramente hoy el primer mandatario de México y su antecesor, el partido de la oposición, lo harán a su manera de a cachetito y de a cartoncito de cerveza. Los ancestros regiomontanos.
reproduce el vaivén del cuerpo a velar toda la noche frente al altar florido, ritual que genera la memoria colectiva, la alegría del vivir en el compartir. A pesar de la violencia sufrida, la tristeza, la muerte, la impotencia, la rabia, es el emocionar juntos desde cualquier locus de emocionalidad, sumergidos en este bucle de retroalimentación positiva, generada entre los participantes, entre los músicos y las audiencias, bucle que conduce a la catarsis, a la experiencia de vivir, experimentar el universo sagrado, estado extático colectivo que se perfila a lo largo del ritual y difumina la noche cálida de la vida cotidiana, sonorizada por grillos y chicharras. La música del maíz hace patente una religiosidad popular, subalterna, opuesta a la religiosidad oficial, religiosidad que confronta el canon instituido por las diferentes iglesias y sus instancias locales, que se rehúsa a fenecer cuando se le niega el legítimo derecho de existir. Expresa la voluntad indomable de una manera de ver, oír y sentir el mundo, y por ello de generar un proyecto alternativo de sociedad. Es también la remembranza de la prohibición ritual, de la persecución de las mujeres y hombres que se han empeñado en mantener el ritual presente, de la violencia física y simbólica que padecen las comunidades nahuas por vivir una cultura alternativa. Seguramente, muchos más de los significados de los aquí referidos se construyen y desencadenan en el momento en que la música suena. Transcurre en este espacio sacralizado. La música posee esa fuerza necesaria para hacer presente aquello ausente, para traer una y otra vez esa configuración de significados que resulta de la articulación de las experiencias de vida con cada performance musical vivido. Capas de vida sedimentadas en el cuerpo mismo, vetas que lo conforman como entidad social inmersa en un recurso histórico, que lo ubican en el flujo de ser en el mundo. Experiencias de vida que se entrelazan en el mismo individuo y en la colectividad, emociones que se empalman, urdimbres hechas con hilos, cintas y cordeles de distintas temporalidades, de diferentes personas, de múltiples intimidades, para configurar un solo cuerpo social, un solo tiempo, el tiempo presente que contiene y estructura el pasado y el futuro, que es causa y producto de la interacción de todos y de cada persona en particular, el tiempo en que la música sucede. Ahora, cada vez que toco o escucho un son de costumbre, no puedo evitar sentir en lo más profundo de mi ser que las lágrimas de la mamá de Marcos son granos de mazorca que caen sobre la tierra. Muchas gracias.